En esta gira traigo Quien piensa en ti, que ya le he estado cantando, que he tenido muy buena aceptación. Creo que también canto Aire, que también es que mi nuevo disco se llama Coast Continental, pero canto dos nuevos temas en la gira de lo nuevo. Y sobre todo, Quien piensa en ti ha funcionado muy bien. Entonces, sí, es lo nuevo que traigo. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Corremos el video, tenemos ya el video. Por esto, el primer invitado especial que vamos a tener en nuestro show el próximo 11 de marzo es La Factoría. La Factoría. Bueno, todavía faltan un par de invitados por anunciar, que los estaremos anunciando de aquí al 11 de marzo. Tenemos bastantes sorpresas y también, bueno, les quiero comentar que estamos pues, negociando otras ciudades, entre ellas está Oaxaca, Monterrey, Puebla. Esperemos que todo se concrete, como les decía hace rato, pues bueno, todo requiere como que todos los planetas se alineen y que todas las agendas cuadren. Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos hasta... Otra vez. Hola, yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos hasta que... ¿Por qué? Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos este 11 de marzo al Velódromo de la Ciudad de México, donde vamos a estar con Soundtrack. Va a ser una noche fantástica. Va a durar más de 4 horas este concierto y van a poder ver a todos sus artistas preferidos de los 80s, 90s y 2000s. No se lo pueden perder. Va a haber muchas sorpresas, muchas participaciones de pues, unas agrupaciones con otras. Bueno, la vamos a pasar increíble y nos vamos a divertir, que es lo importante. Los espero. Velódromo, la Ciudad de México, este 11 de marzo. Ahí nos vemos. Bueno, ¿y qué les digo? ¿Quién no se acuerda de pues, los ochenteros, verdad, como yo, de Ingrato Amor? Así que Ingrato Amor va a ser la canción que, pues, de una de las que vamos a interpretar. Y bueno, como saben, Posdata son 4. Esta vez pues vengo yo solita, pero 3 más van a colaborar conmigo para cantar esta canción. Así que ya sabremos en el momento quiénes son. ¿Cuál es la canción Ingrato Amor? Para que la tarareen con nosotros y vivan el playlist de su vida.
Hola, soy Gonzalo de la Onda Vaselina, les mando un abrazo. Pues hemos estado echando muchísimas ganas para presentarles un show integral de puro reventón con los éxitos de la Onda Vaselina. Y también tenemos colaboraciones con nuestros compañeros en Soundtrack, así que no se pierdan el próximo 11 de marzo en el Velódromo de la Ciudad de México este show con mucho cariño y mucho amor les estamos preparando. Bueno, pues este Soundtrack es una magia y hay muchísimas rolas que son parte del soundtrack de tu vida. Nosotros cantamos canciones de los 4 primeros discos de la Onda Vaselina, así que espérense los éxitos, apréndanselos, ya saben cuáles son. Así que vengan por acá porque pasa mucha magia. Así que experiencias, diversión, vengan en familia porque es algo que queda en la vida de todos. Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Sánchez, grupo Los Hijos de Sánchez, ahora de la familia de Soundtrack. Estamos iniciando este 2023 con toda la fuerza. Estamos pensando en la gente, sobre todo en la gente, porque hay muchos hits de todos los talentos que vemos aquí en Soundtrack. Obviamente, arriba del escenario, yo soy coreógrafo. En este año, mi objetivo es compartir el escenario, compartir bailes, compartir, cantar, divertirnos sobre todo arriba del escenario. Este 11 de marzo, en punto de las 8 de la noche, nos vemos en el Velódromo Olímpico. Soundtrack, la gira, empezamos el primer concierto de 2023 con toda la actitud. Así que sigue las redes sociales de Soundtrack, la gira, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, el servidor Manolo Sánchez Oficial, para que obviamente nos pongamos en contacto y cantemos todos los hits, Aún Sin Ti, TBC, todas esas, obviamente yo no les voy a decir cuáles, para que vayan al show, y si no van, no importa, es más padre que lo vivas a que te lo platiquen. Así es de que nos vemos, 11 de marzo, Velódromo Olímpico, www.superboletos.com, ahí nos vemos, chao. Amigos, soy Federico Vega, quiero saludarlos, aprovechar este espacio para mandarle un saludo muy grande a mi bonito León Guanajuato y para la revista digital Alegría Mexicana. Con mucho cariño aprovecho para platicarles un poquito de mí. Bueno, yo soy un cantautor mexicano, 100% mexicano, con papás sonorenses, pero siempre he crecido en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, satélite. Soy sateluco por ahí, como dicen por ahí. Y bueno, desde niño siempre he compuesto canciones. Desde que estaba en la primaria, eso gracias a mi papá que era pianista y compositor también. De ahí, bueno, pues el primer festival con el que salí en televisión fue en Valores Juveniles Bacardí. Y de ahí fue mi incursión a la música. De ahí, bueno, estudié música obviamente con mi papá, que era concertista de conservatorio. Y de ahí toqué con artistas importantes como Tatiana, Paulina Rubio, Vivi Gaitán, entre otros artistas. Alfredo Díaz Ordaz, el productor de Thalía.
en paz descanse, bueno, y de ahí, bueno, seguí componiendo canciones, hasta la fecha sigo produciendo, componiendo canciones, y pues estoy contento ahora con la gira de Soundtrack, porque, bueno, está juntando todo el talento que hace mucho no nos veíamos, hemos crecido con muchas canciones de los años 90, y pues estoy emocionado que nos hayan invitado a participar en este concierto que se va a hacer este 11 de marzo. Este 11 de marzo va a estar muy bueno en el Velódromo de la Ciudad de México, así que no se lo pueden perder. Y pues nada, mandarles un saludo a Guanajuato. Qué bonito es Guanajuato. Y bueno, mis influencias, bueno, pues obviamente José Alfredo Jiménez, bueno, pues ¿quién no va a admirar ese gran señorón que fue? Todos tenemos raíces de él y gracias a él somos lo que somos ahora nosotros. Pues compositores como Juan Gabriel, obviamente, no sé, pues Agustín Lara, pues todos los buenos compositores que ha habido. Y pues de ahí para el real, ¿no? O sea, ya más contemporáneos, pues también Leonel García, por ejemplo, muy bueno, el de Sin Bandera, el mismo de Camila, son muy, muy, muy buenos compositores y cantantes.